Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia en esta presentación de tres nuevas exposiciones que van a abrir al público en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León el próximo sábado 18 de febrero. Van a estar abiertas en esa sesión inaugural de 5 a 9 de la tarde. Se trata de tres muestras que amplían y abren al ámbito internacional los contenidos de este magnífico ciclo expositivo temático que se está desarrollando en el MUSAC a lo largo de los primeros meses de 2017 y que centra su exploración de desarrollo, de la vigencia y en las posibilidades de ese ámbito híbrido entre las artes visuales, la literatura, la acción y las artes escénicas, que es la poesía experimental. La primera de las muestras que se van a inaugurar el próximo sábado y que hoy presentamos es To Make Art, To Make Clothes Off, que es la primera exposición individual en España dedicada al artista Zerí Babivadalov, cuya práctica artística implica una exploración constante de los límites del lenguaje, con un especial énfasis también en el modo en que la lengua aísla a los individuos dentro de una colectividad cuando no comparten el idioma. Y de este modo, desde un universo creativo, profundamente personal y estético, Badalov, que tenemos la suerte también de que nos acompañe, aborda temas sociopolíticos de actualidad que reflejan sus propias experiencias personales como refugiado político. Y además, como poeta visual y como artista visual, Babivadalov se expresa a través de esa poesía plástica, con instalaciones, con performances, en las que mezcla tanto idioma como imágenes o ambientes procedentes de diferentes culturas. Eso en cuanto a la primera de las muestras. La segunda de ellas, titulada Catalog, Il Wit Seem a Dream, es una retrospectiva del artista nacido en Palencia, aquí hacemos comunidad, aunque haya residido en Londres desde los 10 años, Juan Cruz, y su obra explora la traducción, una traducción tanto literal como metafórica, como cultural como lingüística, y cómo esta traducción ejerce precisamente un papel central en la práctica artística, apuntalando a la vez la construcción de la identidad personal y cultural. Este proyecto, que ha sido especialmente concebido para el MUSAC, se va a centrar en textos del propio artista y las relaciones que ellos establecen con varias obras que fueron producidas desde los años 90 hasta la actualidad. Y estos textos van a ser la base también del libro de artista de Catalog, It Will Seem a Dream, que el MUSAC coedita con Occasional Papers y precisamente con motivo de este proyecto y que hoy ya tenemos aquí en nuestras manos. Y la tercera de las muestras que hoy presentamos es el Teorema de la Anamnesis, la barrera contemplativa, un proyecto dedicado al magnífico artista berciano Amable Arias, cuyo desarrollo ha sido posible gracias a la valiosa colaboración de tres instituciones de la provincia, a los que quiero agradecer esa colaboración, ese proyecto conjunto de una manera muy especial, a la Diputación de León, a través del Instituto Leones de Cultura, al Ayuntamiento de Bembibre y al Instituto de Estudios Bercianos. Que gracias a los representantes que estáis aquí hoy acompañándonos en este proyecto común. Esta muestra, que va a poder visitarse desde el 16 en el laboratorio 987 del MUSAC, va a estar también en el Centro Leones de Arte y en la Casa de las Culturas de Bembibre. E indaga no en la ya tan conocida obra pictórica de Amable Arias, sino en su producción experimental y en su muy fértil y desconocida creación literaria e intelectual, que está planteada siempre desde territorios periféricos y heterodoxos.